Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. En esta ocasión tenemos el review del iPhone 6. Vamos a comenzar viendo su diseño. En la parte de arriba, aunque no se alcance a ver por el tono del color, tenemos la cámara de 1.2 megapíxeles. Siguiendo tenemos el auricular para llamadas y un sensor que no se alcanza a ver. Seguimos avanzando y ya estamos llegando a la pantalla AMOLED, que es de 4.7 pulgadas. Y si ven un efecto amarillento, es un efecto Night Shift que tenía el teléfono anterior. Seguimos avanzando y vamos a encontrar en la parte de abajo el botón Home, que también en el mismo tiempo es un lector de huellas y trabaja como 3D Touch al mismo tiempo. No es el mejor lector que hay en el mercado, pero para el tiempo que tiene, sí es bueno. Perdón los hipos, es que no sé qué me pasó. Tengo hipo. Pero bueno, sigamos avanzando. En la parte de abajo encontramos el jack de audífonos, el puerto Lightning, unos micrófonos y el altavoz. Seguimos en la parte de la derecha, encontramos la bandeja y el botón de power. Seguimos avanzando. En la parte izquierda tenemos el switch, los botones de volumen y las banditas que me olvidé mencionarlas. Así están en el otro lado. En la parte de arriba no hay nada, pero en la parte de atrás tenemos la cámara de 8 megapíxeles, un micrófono y el flash, el logotipo de Apple y iPhone, que lamentablemente no dice la letra S como yo tanto soñaba. Y bueno, aquí está la pantalla, que es de 4.7 pulgadas con una resolución de 1136x1440, con una resolución también de 620 ppi, que es píxeles por pulgada. Y si ven el efecto amarillento, es porque, yo lo dije desde el inicio, el efecto se llama Night Shift, que ese efecto te hace que la pantalla no se vea tan blanca, para que no te afecte a la vista y no tengas los ojos dañados. Pero bueno, el efecto de pantalla la verdad es que sí es extraordinariamente bueno y bueno, lo uso. Y si lo quieres tener activado o desactivado, ya será tu decisión. Por lo tanto, es muy buena la alternativa. La verdad es que el dispositivo se ve muy bien. Lo vimos en el iPhone anterior, el SE. Y bueno, aquí también tienes las temperaturas de menos cálido hasta más cálido. Yo prefiero siempre el más cálido porque así no me da tanta luminosidad en el centro, en el marco, sino que prefiero siempre tener el Night Shift. Ahora vamos con el almacenamiento. Tenemos 64 GB y 2 GB de RAM, de los cuales tenemos disponible 34 GB. Hemos usado ya 30 GB. Te recomiendo la cifra de 64 porque 16 no sirve para nada. 32 más o menos, pero más te recomiendo 64 o de 128 porque si son buenas, duran bastante y las fotos obviamente al almacenarlas no son una mala excepción. Y por último hablaremos del procesador, que es el chip de Apple, el chip A8. No es el más rápido que hay, pero las aplicaciones sí las abre completamente rápido. Si es en un anuncio, abre demasiado rápido. No tan rápido, pero bueno. A veces como que se tarda, pero las aplicaciones a veces sí las abre rápido. No las abre tan rápido, pero sí las abre aceptablemente. A veces como que se tarda, pero bueno, el procesador es más o menos. Pero bueno, esto ha sido todo. Ay, me estaba adelantando. Y es muy fluido. Así que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Ese fue el review completo del iPhone 6. No es el S, pero bueno. En este caso, vamos a probar el iPhone 6 a fondo.
Si quieres comprarte un iPhone, si estás pensando en comprarte un iPhone, aquí está apareciendo mi Instagram y mi Facebook para que me vayan a seguir. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Suscríbete, dale like, comente y comparte con tus amigos o familiares o con quien tú quieras. Así que esto ha sido todo por este video y nos vemos la próxima. ¡Woo!